En el año 1927, cuando se abolió el municipio de Camarda, a Cerchi se incluyó dentro del municipio de L'Aquila, del que aún hoy forma parte. Durante la era fascista, a Cerchi se transformó en un importante centro de turismo de invierno, especialmente después de la creación del teleférico Gran Sasso d'Italia en 1934. La planta fue construida de un proyecto de los ingenieros Giulio Ceretti y Vincenzo Tanfani y se extendió hacia una parte del Gran Sasso conocido como Valloni, a través de tres estaciones ubicadas en altitudes progresivas. Desde una altitud de 1.125 metros sobre el nivel del mar de Fonteserreto, el teleférico llega a la estación de montaña de Campo Imperatore, a una altitud de 2.128 metros sobre el nivel del mar, donde también se construyó el Hotel Campo Imperatore, que en el año 1943 estuvo allí prisionero Benito Mussolini. En 1988 se sustituyó el antiguo teleférico por el actual sistema diseñado por la empresa Agudio del grupo Leitner, capaz de realizar la conexión entre Fontecerreto y Campo Imperatore. Hoy, Fontecerreto a Cerchi sigue siendo el destino de muchos turistas, especialmente de invierno, donde pasan sus famosas conocidas Semanas Blancas, aquí en la paz y la naturaleza virgen, junto a las puertas del Gran Sasso y al Monte de la Laga. Gracias chicos, nos vemos el próximo viaje y no olvides meter like y compartir, así todos podremos disfrutar de este maravilloso lugar. ¡Chao!